Por lo general, en los vídeos que editamos en este canal no acostumbramos nunca a poner imágenes desagradables. Y en este vídeo tampoco, no se preocupen. Pero les tengo que advertir de lo que les voy a contar hoy en este vídeo, simplemente oyéndome lo que les voy a explicar, les va a generar muy posiblemente náuseas. Porque les voy a hablar de toda esta nueva tendencia de... Las carnes artificiales, las carnes de laboratorio, las falsas carnes o fake meat. Y simplemente explicándoles las consecuencias y el modo de fabricación, que esto es algo que mucha gente desconoce, seguramente si están entre un plato de comida lo aparten y dejen de comer. Pero creo que es importante que lo sepan porque está en juego, de verdad créanme, como les voy a explicar en el vídeo, la vida de nuestros hijos y muy posiblemente la de nuestros nietos. ¿De acuerdo? Pues no me rollo más y aquí se lo cuento. Miren, hay una avalancha a nivel mundial de empresas, empresitas o empresones que se ponen a hacer carne artificial. Que esto es el futuro, que esto es una maravilla, que la ganadería no hace más que ensuciar, que vea saber que las vacas se tiran pedos, eructos y tal, que el medio ambiente tal y cual igual y igual. Y Todo mentira. Todo mentira, créanme. Les voy a explicar cómo se hace toda la carne, la energía que consume y los riesgos para la salud, no solo nuestra, sino también de nuestra descendencia. Y a partir de, de ese momento ustedes juzgan si es conveniente o no darle un trozo de esta carne o llámenlo como quieran a cualquiera de su familia. ¿Qué es una carne artificial? ¿Qué es una carne de laboratorio? Todos estos nombres. Pues básicamente es un medio de cultivo. Es un medio de cultivo que luego se le da forma de filete, entrecoto, lo que sea. ¿Qué se necesita para ello? Y aquí viene el meollo de la cuestión. Pues en primer lugar, tenemos que tomar células de animales donantes. ¿Vale? Eh, por lo general se toman unas células denominadas células pluripotenciales o células madre. ¿Estas células qué significa? ¿Esto qué, qué, esto qué nombre tan raro esto qué es? Básicamente se recogen células de que tienen capacidad de generar cualquier cosa. Nosotros cuando somos un embrión, cuando apenas tenemos, pues somos un manojo de células, todavía no tenemos forma humana ni nada. Eh, nuestras células tienen la capacidad de convertirse en cualquier cosa, desde una neurona aquí en la cabeza a una uña de pie. Es decir, son células que se pueden convertir en lo que uno quiera. ¿De dónde se obtienen estas células? Y aquí empezamos ya con lo desagradable pues básicamente se obtienen de suero fetal bovino, ¿vale? De animalicos que están en el interior de su mamá y que lógicamente pues tienen muchas de estas células. Los investigadores, la gente que te dice que, que esto en un futuro no se tendrá que hacer así, que tal y cual y cual, eh, no han demostrado que estas células se puedan multiplicar eternamente. En un laboratorio, cuando tú tienes una placa de cultivo donde cultivas estas células, vienen a durar 30 ciclos. Es decir, una célula de estas en laboratorio, ¿eh? ojo, en laboratorio, aguantan unos 30 ciclos. Pero no es que se necesite tan solo ese suero fetal bovino. Ojo lo que estoy diciendo, suero fetal bovino. Lo digo por ecologistas y demás. Suero fetal bovino, nada más. Pero aparte de eso... Se necesita también mioglobina, es decir, hay que pinchar a animales para sacarle proteína del músculo. Ojo al dato: si hay algún vegano, algún vegetariano, que esto no tiene nada, 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 ni de vegano ni de vegetariano. Lógicamente, para que el medio de cultivo crezca, hay que añadirle vitaminas, aminoácidos, grasa y tejido conectivo, es decir, tejido de, de, de relleno, que se llama. Pero claro, con todo eso no tienes un filete de carne. Todos estos componentes, todo el suero fetal, la mioglobina y demás, se meten en como si fueran una olla de estas majefesa, pero a lo bestia. ¿eh? Esto se llama un bioreactor. Un bioreactor no es más que una olla majefesa de estas de la cocina, donde se hacen los cocidos, pero grande, a lo grande. Son sistemas reactores donde se controla la temperatura, la presión, etcétera. Y claro, cuando tú metes todos estos componentes, las células madre, pim pam, aquello va creciendo, va creciendo, lo que te sale de ese bioreactor ¿eh? no es un filete. ¿no? A esto hay que darle una forma, hay que darle una arquitectura. Si alguno conoce, pues hay, eh, hay muchos equipos en el mundo que están intentando reproducir eh, órganos humanos, hígado, páncreas y demás para tras, trasplantar a personas y que, que no se necesita un donante. Entonces, si tú tienes solamente un medio de cultivo, lo que tienes es como una masa de Blue, si alguna vez, bueno, no lo han visto, yo sí que lo he visto, como un blue una cosa que dices, eso es la carne, no. A eso hay que darle una arquitectura, un, unos andamios, donde esas células se coloquen. Esos andamios se hacen, por lo general, con almidón, con pectina y demás. A las cuales, para que eso coja forma de músculo, hay que soltarle descargas eléctricas. Ojo al dato, ojo al dato, es decir, tan chute de electricidad. Con lo cual, primero, estamos utilizando muchísimo recurso animal. Eso de que esto va a ser el final de la ganadería y demás, patutía, mentira. Mucha energía. Aquí se requiere mucha energía para que te salga una hamburguesa, que tenga forma de hamburguesa. Y lo que nadie cuenta, lo que nadie les contará, es que si tú tienes un medio de cultivo, las bacterias que no son tontas dicen: joder, aquí están echando aminoácidos y tal. Hay que poner también antibióticos. Sí, sí, antibióticos. Que esto no lo dice mucha gente. Los productos fabricados de esta manera hay que echarles antibióticos, porque si no se te contamina y tú no vas a vender una, una hamburguesa llena de Escherichia coli y de salmonela. Esto nadie dice nada, y tú no dices, hostia, qué cosa más raras, qué tíos más curiosos estos, estos de, de la Unión Europea y de aquí de España. Entonces, claro, tienes un cacharro <laughs> que además se vende a unos precios que pa' qué, y esto te dicen que es el futuro. Pero, y dirás, oye, pero esto, al fin y al cabo, tú has dicho que esto afectaría a los nietos y tal. Y esto, en fin y al cabo, no sería más que un alimento tóxico. Para mí, esto de adentrada sería un alimento tóxico. Esto ¿Qué repercusión tiene en nuestras próximas generaciones? Pues, básicamente, no les voy a responder yo. Me voy a apoyar simplemente en las declaraciones de la persona que más sabe en España de células madre. Me refiero al doctor Manuel Collado del Centro de Investigación de Células Madre frente al envejecimiento y al cáncer del Hospital de Santiago en Galicia. Y este hombre pues transmite cada vez que se le deja hablar lo mismo que les voy a decir ahora. Estamos metiendo y no conocemos para nada las repercusiones de meter un filete de células madre que se multiplican anárquicamente. Esto a que se parece mucho, a que se parece mucho a un cáncer. Un cáncer que es un grupo de células que se multiplican anárquicamente sin control. De hecho, en muchos cánceres lo que se ve es que la célula que se había diferenciado en tejido muscular, tal, tal, tal cual, se revierte y se vuelve a convertir en célula madre. Y aquí estamos dando hamburguesas de células madre. Y además, y además, estamos metiendo un, un alimento, por llamarlo de alguna manera, porque este alimento no tiene nada, especialmente rico en priones. En priones y dice de un prión que es pues todos los seres vivos los mamíferos al menos tenemos en nuestro cerebro una proteína que se llama prión cuando nos meten a, vía la alimentación el prión de otra especie animal especialmente presente en estos tejidos de fetales en estos tejidos ricos en células madre eh, esto hace que nuestro prión propio se altere se produzcan cristales y se produce la enfermedad de creutzfeldt jakob más conocida como la enfermedad de las vacas locas. Por aquí les dejaré un vídeo explicando que el origen de esta enfermedad es un origen 100% político de mi estimada amiga Margarita, Margarita Thatcher, una hija de la Gran Bretaña, que, cojones, que nos infectó a toda Europa de su mierda. Pero volviendo al tema, y para acabar, porque ya lo que les voy a decir es ya la repanocha. Se ha presentado recientemente un estudio de técnicos, tanto de la OMS, que bueno, ya saben ustedes mi opinión sobre la OMS, como de la FAO, advirtiendo, y se lo dejaré aquí abajo en la descripción, de 53 riesgos graves para la salud humana por ingerir este tipo de alimentación. Yo les he contado, pues... Oye, que con esta carne no te evitas de meterte un chute de antibióticos, factores de crecimiento, alias hormonas, ¿eh? para estos listos, es que esta carne sea limpia. Los cojones se limpia. Los cojones. Acabo en Dios. Perdón. Y toda la demás porquería que se quieran imaginar. Toda la demás. Ese estudio se lo dejo aquí en la descripción. Hay mmm, muchísimas publicaciones. Y lo curioso es que mientras los técnicos y científicos que trabajan, son expertos externos tanto a FAO como a OMS, te dicen esto, tanto FAO como OMS después promueven la generación de esto. Esto huele a venta y trinca. Es lo que hay. No tengo pruebas. No tengo pruebas, pero sinceramente no tengo dudas de que aquí hay gente que deliberadamente, y me duele mucho decirlo porque no tengo pruebas, pero todo lo que analizo me hace pensar de que hay personas que quieren el mal generalizado entre la población. Y con el efecto secundario, como estamos viendo estos días, de arruinar a ganaderos y agricultores. ¿De acuerdo? Pues nada más, muchísimas gracias y nos vemos en la siguiente. Cuídense mucho.